Ya estamos de vuelta, amigos. Vámonos a la conclusión del encuentro. Será, es el noveno capítulo. Y vendrá a batear el conjunto de los maestros, el Cente, con el primero, segundo y tercero. Para verse las caras ante el número 55 nativo de Mazatlán, Sinaloa, me refiero a Alexis Lizárraga. Investigando un poco con una de las estas bibliografías que tengo del béisbol mexicano, me gusta coleccionar guías, libros y sobre todo las guías, ¿no? Porque te enteras de muchas estadísticas que no están palpables en internet, ¿no? Y me topaba con una de las guías del 2012 de la Liga Mexicana de Béisbol, la cual le llaman ¿Quién es quién? Y aparecía en las estadísticas de sucursales los números de Alexis Lizárraga, ¿eh? De acuerdo a los números que ponía en sucursales, él apuntaba para ser un gran lanzador del conjunto escarlata. De hecho, era el taponero, fue líder en salvados. Desconozco cuál fue el motivo por el cual ya no pudo llegar al profesionalismo, pero aquí está el mazatreco Alexis Lizárraga, así que un gran lanzador. Dominan al bateador Beltrán. Batazo a la antesala, ahí está capturando el jugador, el Yossi, y cayó el out número 25. Sí, de hecho, con aquel equipo escarlata era compañero de conjunto de Carlos Figueroa, de este también Ramón Urías, de la nueva ola de peloteros jóvenes de Diablos que están irrumpiendo de gran forma en la pelota nacional. Marcos Lizárraga, Alexis Lizárraga, era el taponero de aquel conjunto. Le lanzan pegado y se hace un nado José Burgos. Aquí está el derecho, que tiene una pinta tipo caribeño, dominicano, cuando lo vi. A este lo trajeron del Cibao, de San Juan, ¿o de dónde? Y aquí está, vamos a ver la jugada del 6 al 3, cayó era el número 26. Chao, le dicen a José Burgos. Viene ahora Eduardo Burgueño. Rápido, se está yendo el Cente. En la alta de la novena, Japac a una victoria de llevarse la victoria y de colocar su récord en 9 victorias, en 8 victorias sin conocer la derrota. Estimados amigos, recordarles que para la próxima temporada, Japac y Cente 27 estarán viendo actividad en los juegos posteriores. Viene el lanzamiento, bola, señala el hombre detrás del plato. Vámonos a la jornada número 9. Estará Japac viéndose las caras ante el Tecnológico de Monterrey en el campo 2 por la tarde, mientras que el Cente por la tarde juegazo. Cente 27 contra Padres, aquí mismo en el campo número 1, pero este encuentro, reitero, será por la tarde. Así que hay que estar muy atentos, amigos. Recuerden la transmisión del próximo juego, Japac contra el Tec de Monterrey en el campo número 2. Ahí está, conectando en terreno de foul, quien batea. Hay nuevo hombre en el pentágono bateando por parte de Cente, quien está en lugar del propio Eduardo Burgueño. Lizárraga, viéndose las caras ante Guillermo Casillas. El strike cantado por parte del Chief Umpire. Y por cierto, amigos, mencionarles los resultados el día de ayer en la Liga de Veteranos, 40 y más. Padre venció 6 a 1 a GEM y Infonavit, Transportes Ochoa 16 a 2 a Casa Sport Home Run Derby. Al conseguir el último out, Lizárraga estará poniendo a Japac con récord de 8 victorias sin derrota, mientras que el Cente estará adjudicándose su segundo descalabro de la campaña. Payoff pitch, viene el lanzamiento, allá está el batazo, quien lo dome en las paradas cortas, saca el proyectil al inicial en una jugada donde no puede conseguir el out. La pelota va y da en la caseta del Cente, y por lo cual va hasta la intermedia el joven Casillas. Quiso hacer la grande Núñez, se le agradece
ese tipo de jugadas. Sí, la jugada fue extraordinaria a la hora de fildear. La fildea deslizándose, la atrapa, pero ya era muy difícil que sacara en la primera base. Así que será infield hit. Y el avance a la segunda es con tiro picados, con error. Ahora viene a batear el Willy Castaño. Por cierto, felicidades al Club Venados de Mazatlán, de los pocos equipos del invierno mexicano que se interesan por promover el desarrollo de los jóvenes. Esta semana Venados abrió una academia, la cual es encabezada por el manager Juan José Pacho. Enhorabuena para el gerente deportivo Jesús Valdés. Por supuesto, también a Ismael Barros, el presidente del conjunto, y también a uno de los socios, que es ni más ni menos que Antonio Toledo. Ortiz, el Willy, la jaló demasiado. Venados y Charros, los únicos equipos de Liga del Pacífico con academia. Tomateros no tiene el disque equipo grande, ¿no? Sí, no, últimamente han auspiciado equipos, han patrocinado el béisbol infantil. Yo recuerdo que hace muchos años, le estoy hablando hace 30 años, era común ver equipos de nombre Los Tomateritos. Y Los Tomateros han regresado ahí en las recursos porque juegan los hijos de señor Ley, pero no, en sí academia, escuela no tienen. Dominan el Willy y amigos, cayó la 27. Con fly hacia el jardín central, Wilfredo Castaño se va dominado. Se acabó el encuentro. Capac se lleva la victoria. 5-1 se imponen los acuáticos en un tremendo juego de pelota. Capac vence 5-1 al Cente. Qué clase de juego, donde se vivió de todo. El regreso de un estelar como Edgar Huerta. Y Capac se mantiene invicto, ahora tiene récord de 8 victorias sin derrota, mientras que el Cente ahora tiene marca de 6 victorias con 2 descalabros. Los próximos encuentros, el domingo próximo, Japac se estará viendo las caras en el campo número 2 ante su similar del Tec de Monterrey. Este juego será a las 2 de la tarde, el cual podrá usted disfrutar por la señal de Megacable, mientras que Cente se verá las caras ante Padres en el campo número 1 a las 2 de la tarde. Tremendo juego de pelota. 5-1 gana Japac, mantiene la etiqueta de imbatible. Ya son 8 triunfos sin derrota para los acuáticos. Los ahijados dirigieron Jesús Higuera Laura. Es apenas el segundo descalabro, la segunda derrota para el Cente 27. Japac entonces en caballo de Hacienda. Hoy contó con un picheo colectivo. Robledo, Osuna, López, Ahumada y Lizárraga lanzaron. La victoria correspondió finalmente por la anotación oficial para Martín Ahumada. Fue el triunfo. Elige Jaime Valdés a Martín Ahumada como el pitcher de mejor labor en el relevo. Se agencia el triunfo y el descalabro es finalmente. La derrota correspondió para el hombre que aceptó las 2 carreras, Jason Sánchez, porque Edgar Huerta abrió, pero no permitió carrera. Jason Sánchez es quien carga con el descalabro. Gana Japac con 5 carreras, 8 hits, 3 errores. Pierde el Cente con 1 carrera, 5 hits, 2 pifias. Cente que tuvo varias oportunidades de hacerle daño al picheo de Japac y para muestra un botón dejaron tantos como 10 regados en los senderos y en 1 ocasión la casa llena. Y aquí veíamos en imágenes el regreso al rey de los deportes de un ícono de la pelota de Culiacán, me refiero al zurdo Edgar Huerta. Japac 5-1 se lleva la victoria, mantienen el invicto ahora con marca de 8-0. Les recuerdo que el próximo domingo estaremos a partir de las 2 de la tarde para llevarle hasta sus casas el Tec de Monterrey contra Japac. A nombre de todo el equipo de producción en la cabina de transmisión, José Zazueta, su servidor Javier Sedano, les deseamos que tengan un domingo espectacular.